Palabras proféticas, capítulo 11. Respondiendo el Señor a mi congoja escatológica y al clamor de mis súplicas constantes por recibir su revelación, en 1997 tuve un sueño trascendental, viendo a gran número de ángeles con más de 2 metros de altura, sin alas, vestidos de un blanco impoluto, correr de un lado para otro y gritando: «El Cordero de Dios está desatando los sellos, el Cordero de Dios está desatando los sellos». Y así repitiéndolo como un coro glorioso y expectante, produciendo una concentración celestial. Me desperté con el corazón superacelerado de emoción y asombro, teniendo un urgente deseo de conocer las consecuencias de la visión profética, yendo de cabeza al Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. El que tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y en todo cuanto hay en el cosmos, pues por él y para él fue creado, abrió el libro y comenzaron cambios mucho más dramáticos de los que se estaban produciendo en el mundo, como leemos en Apocalipsis 6, del 1 al 4. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Sin duda, el primer jinete, que muchos escatólogos desviados lo atribuyen a Cristo en su venida, con el solo dato de montar en un caballo blanco, cuando Jesús no usa arco, sino la espada de su boca. Ni tampoco le es dada una corona por un tiempo, pues ya tiene la corona del Padre y para siempre. Es, sin embargo, este jinete la apostasía, que ya ha vencido maléficamente a millones de creyentes superficiales y a muchos miles de ministros del Evangelio, por ser presas fáciles en sus decadentes prejuicios religiosos y en sus complacencias carnales, contaminándolos con las viejas levaduras, la de Herodes, que es la soberbia, la de los saduceos, que es el humanismo intelectualizador del Evangelio, con la mezcla de las filosofías e ideologías históricas, platónicas, aristotélicas, etc., con la Biblia, y sobre todo la de Balaam, que justifica el amor al dinero, lo cual es la raíz de todos los males, como dice la epístola de Pablo a Timoteo. Y
que es la codicia, la avaricia. Imperdonable si no hay verdadero arrepentimiento. Y a esto todo añadiendo de una manera desbordante la levadura de Jezabel, otorgando a la mujer la autoridad que no le corresponde. Y así se cumple la profecía de segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El segundo jinete, como hemos leído, es el de la guerra, con la crueldad de las espadas satánicas y asesinas, como las usadas históricamente por vikingos, romanos, bárbaros o templarios, que siempre han sido idolatradas, hasta incluso existir la diosa espada, a la que muchos adoran todavía hoy. En el trabajo diabólico de quitar vidas, porque sabemos que Satanás solo quiere robar, matar y destruir. En lugar de usar la espada verdadera de dos filos, que es la palabra de Dios, para salvar las vidas con salvación de vida eterna. Ese es el verbo divino. Esa es la espada santa, que convierte el alma, separa lo que es de la carne de lo que es de Dios y transforma y produce nueva vida a los que la reciben, ¿no? Y usar esa espada incluso, en lugar de matar a nadie físicamente, estar dispuestos a morir por las almas, como Cristo murió por todos nosotros, al luchar en la batalla de la fe con la espada de la verdad. ¿Qué diferencia de usar el Evangelio de Jesucristo, dando la vida, si es necesario, por las almas, que ir quitando las vidas de nuestros semejantes? Y pues ahí está la diferencia entre los que hoy dan culto a la muerte con la eutanasia, con el aborto indiscriminado y con las guerras asesinas que pretende justificar. La profecía de Jesús en Mateo 24, 37 dice que su venida pues llegará encontrando a la humanidad viviendo como en los tiempos de Noé, que provocaron el juicio divino, el juicio del diluvio universal. Esos tiempos de terrible violencia, violaciones, crímenes y asesinatos, como nos lo dice Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No es así como la vamos encontrando más cada día? Violencia por las calles, crímenes y crímenes, terrorismos y guerras y guerras. Sabemos que, una vez más, Dios quebranta la soberbia humana con sus propias armas criminales para darles oportunidad de arrepentirse y ser salvos por su perdón. Al ver el juicio de Dios, al ver las consecuencias de darle la espalda a Dios, al ver el desastre, el caos, las tragedias que causan la rebelión contra Dios y el pecado, Dios avisa en Isaías 26, 16. Pero la paciencia de Dios ha llegado a su límite y proclama un basta ya. Omnipotente basta ya. Realizando destrucción a los malvados con gran ira santa.
por lo cual llama a sus fieles de Israel y de la Iglesia, diciendo lo escrito en Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Hemos de estar esperando que pase la indignación, arrasando con juicio, castigo terrible de la ira santa de Dios, para que después venga el bálsamo que curará a millones de heridos que se arrepienten, trayendo salvación, sanidad, liberación y dando entrada a muchos para ser hijos de Dios en esa familia eterna del Señor. Y esperamos orando mientras tanto, como dice aquí. Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Y eso es lo que va a ir manifestándose cada vez más en estos juicios de Dios, zarandeando el mundo, devastándolo, porque se resisten los seres humanos a reconocer que el dueño absoluto de la creación es Dios, es Jesucristo. Y no quieren de ninguna manera dejar de darle la espalda. Y no quieren renunciar a su amor al pecado, al egoísmo, al individualismo. Y a la blasfemia, a la perversión carnal. Y por tanto, Dios tiene que sufrir, yo creo que con lágrimas, el azotar con su vara a la humanidad, como está haciendo y va a seguir haciendo cada vez más intensamente, hasta que puedan volverse a Él, que eso es la conversión, darse la vuelta. Y humillados, pedir perdón, socorro, auxilio, para ser librados de la aflicción, de la ruina, del desastre y de la condenación. Vamos a experimentar terribles juicios divinos en los tiempos que vienen, con castigos trágicos por todo el mundo. Y así Dios podrá quebrantar los corazones endurecidos por el orgullo y toda codicia y toda maldad, y lograr que muchos recuperen el temor de Dios y humillados se arrepientan para que Él los salve. Mientras todo esto acontezca, renovémonos diariamente en el primer amor y las primeras obras, para que el Señor nos haga perseverar con fidelidad a su voluntad, hasta llevarnos de su mano a la meta celestial. Y tengamos compasión por todos aquellos que le ignoran, todos aquellos que no han gustado de su benignidad, de su amor perfecto, de su santa paternidad. Y por tanto siguen huérfanos en el mundo, desvalidos, engañados, en oscuridad, en confusión, sin esperanza ninguna y cosechando las consecuencias de la maldad que todo ser humano ha practicado o practica, porque no hay ni uno bueno, solo Cristo es perfecto y bueno, pero la misericordia de Dios nos ha proporcionado la gracia del perdón, para ponernos en paz con el Padre, con Dios, y que sean borrados del libro de la vida todos nuestros pecados. Es tiempo urgente de orar y de evangelizar,
a toda persona a la que podamos. Advertirle con la palabra profética, avisarle de que no tiene por qué cosechar las consecuencias de las mentiras de Satanás, de una vida de errores, de pecados, de maldades, y que puede disfrutar literalmente, ser bienaventurado, triplemente dichoso de la comunión con Dios, la bendición de Dios y el trasvase de su naturaleza santa a sus corazones, a nuestros corazones, que es lo que Él hace cuando nos dejamos adoptar como hijos suyos, intimar con nosotros y llenarnos de su amor, de su gozo, de su paz, de su sabiduría, para que seamos canales de bendición a nuestros semejantes. Hoy es día de salvación. No esperes a que te venga la vara de Dios. Antes, bien, pídele perdón y entrégale tu vida a Cristo y verás cómo te libra de esos juicios. Y contemplarás que los que no lo hacen cosechan esos juicios y caen a tu diestra y a tu siniestra. Sí, será doloroso, pero es consecuencia de la obstinación, de la rebelión y de no aceptar la gracia de Dios, que es suficiente para todas las áreas de nuestra vida física, psíquica y espiritual.